El ramal de ingeniero Jacobacci a Esquel era parte de un trazado ambicioso que buscaba integrar a toda la Patagonia con la red ferroviaria nacional. La Trochita es un testigo de aquellos años en los que las vías se expandieron por toda la Argentina. El nombre de Ezequiel Ramos Mexía, ministro de Obras Públicas de la Nación, está íntimamente ligado a la historia de los trenes en la Patagonia. Fue él quien promovió en 1908 la sanción de la ley 5559 de fomento de los territorios nacionales, a partir de la cual tomó fuerza el proyecto de unir zona cordillerana de la Patagonia con las costas del Océano Atlántico. Más al norte, el tren que partía desde Buenos Aires, el Ferrocarril del Sur, llegaba hasta el puerto de Bahía Blanca, mientras que en Chubut, los colonos galeses del valle inferior del río Chubut habían tendido vías entre Trelew y Puerto Madryn. En esa época, el Ferrocarril del Sur, luego llamado Ferrocarril General Roca, llegaba a Bahía Blanca y de allí a Neuquén. Pero la idea era crear una red que los uniese, vinculando puntos tan distantes como San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. Fue un proyecto titánico que en 1934 llevó la trocha ancha hasta San Carlos de Bariloche, pero que más al sur solo logró construir 197 kilómetros entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, 283 kilómetros entre Puerto Deseado y Las Heras, y los 402 kilómetros de La Trochita. El tren llegó a Ingeniero Jacobacci, un pequeño pueblo ubicado en la zona de la meseta central del sur de Río Negro, en 1917. En 1921 se decidió conectar este pueblo con Esquel, y en 1922 se encargan las locomotoras 50 Henschel y luego 25 Baldwin y los vagones. Desde allí nace el trazado que llega hasta Esquel a través de 402 kilómetros y más de 600 curvas. Este tendido se realizó a lo largo de casi tres décadas sin maquinaria, a fuerza de trabajo humano con pico, pala y explosivos. En un ambiente de inviernos impiadosos y veranos resecos, con gran esfuerzo, con interrupciones debido a las condiciones económicas nacionales e internacionales, el tendido avanzó en 1941 hasta el Maitén y luego en 1945 hasta Esquel. Inicialmente el tren solo transportaba carga, pero a partir de 1950 se convirtió en un medio de transporte fundamental para los habitantes del noroeste del Chubut. Los largos viajes a bordo de la Trochita se convirtieron en una marca de identidad para la región. Si bien en 1993 y el cierre de ramal son el hito que convirtió definitivamente a la Trochita en un tren turístico, su relación con los viajeros comenzó mucho antes. En la década de 1960 y 1970, la Trochita tuvo un rol importante en el movimiento de cargas y personas en la región. Pero conforme mejoraron los caminos y proliferaron los camiones y ómnibus en la Patagonia, el tren fue quedando obsoleto, salvo para los viajeros que habían comenzado a descubrir el sur argentino como un destino irresistible. Así la Trochita se fue poblando de turistas de todo el mundo, atraídos también por la publicación del libro de Paul Perouse, El viejo expreso patagónico. El libro de este novelista norteamericano cuenta un recorrido de norte a sur en el continente, siempre a bordo de trenes. Esquel
es la punta de riel más austral a la que podía llegar Perón. Y por eso, la Trochita tuvo un papel especial en el libro. Este incipiente perfil turístico y la fama que adquirió el tren fueron fundamentales para que pudiera reconvertirse luego del cierre del ramal. Porque cuando en 1993 el gobierno nacional decidió clausurar, entre muchos otros, este ramal, se alzaron voces incluso fuera de la Argentina. Los gobiernos de las provincias de Río Negro y Chubut decidieron entonces hacerse cargo de la operación de la Trochita, que se convirtió definitivamente en uno de los íconos turísticos de la Patagonia. Hoy el tren realiza tres clases de recorridos turísticos. Uno que parte desde el Maitén hasta el desvío Tomae, con regreso. Otro similar entre Esquel y Nahuel Pan, de 18 kilómetros, ida y vuelta. Mientras que la tercera opción es la contratación de charters entre Esquel y el Maitén o Ingeniero Jacobacho. Los talleres del Maitén conservan las marcas de la época de esplendor de los ferrocarriles argentinos, tiempos que dejaron una impronta indeleble en la identidad de los trabajadores y sus familias. A la localidad del Maitén en el año 1939-1940, y el Maitén se fundó como pueblo en el año 1942, un pueblo netamente ferroviario. Estos galpones que tenemos acá fueron y son actualmente el centro de operaciones de la Trochita. Cualquier reparación que había que hacer en antigüedad y que hay que hacer actualmente se trae todos los talleres de Maitén. Esquel e Ingeniero Jacobacci tienen talleres, pero son únicamente de mantenimiento. Reparaciones generales siempre se hicieron en la localidad de Maitén. Vamos a ingresar a los talleres. Tengan precaución, no se vayan a manchar con grasa o con aceite que después no sale de la ropa. Les voy a pedir que tengan cuidado también con las máquinas, de no tocarlas. Están todas conectadas a la corriente y puede ser peligroso, ¿sí? Venimos por acá. Empezamos el recorrido en talleres con esto que tenemos acá, que es un torno horizontal del año 1956, como pueden observar ahí en la placa. La función de este torno es el desbaste rectificado de las ruedas. Cuando se tiene que hacer alguna reparación, se sacan las ruedas del eje y se la pasa por este torno para rectificarlas. Es decir, que se le va sacando material para que puedan volver a ser utilizadas. Este torno lo que hace también es 100 veces. Entonces el código QR, que es el código reglamentario que tiene que tener para circular por las vías, disminuyó demasiado y por eso no se pueden volver a utilizar. Por lo general se rectifican entre 2 y 3 veces. A partir de ese momento ya no se pueden volver a utilizar. Y se hace cada 8 años en conjunto con la certificación de caldera, que en un ratito más les voy a contar de qué se trata. En todo este sector que tenemos acá es la parte de la tornería de ruedas. Para ver que el taller se divide en distintas secciones: tornería de ruedas, robinetería, frutajes, contadora endógena, carpintería y demás. Este sector de acá es solamente para las ruedas de los vagones. Esto que tenemos acá es un torno vertical del año 1931. También sirve para la parte de las ruedas y tiene la particularidad de que trabaja una pieza del lado interno y del lado externo al mismo tiempo. La pieza se coloca sobre la mesa de trabajo, una herramienta se coloca acá, la otra en esta parte de acá, y se va torneando a ambos lados al mismo tiempo. Imagínense que para la época contar con un torno de estos era muy moderno. Después acá al costado tenemos otro torno horizontal. Este es el más viejo que está dentro del taller. Es un torno del año 1890, acá todavía se observa la fecha. Este es el único que no tenemos en funcionamiento porque se rompió la caja Norton, que es la parte de engranaje, pero si eso se arregla, funciona normalmente. Después acá al costado tenemos unos gatos mecánicos, son como los del auto, pero de tamaño gigante, y sirven para desmontar toda la zona de la caldera de la máquina cuando hay que hacer una reparación general. Estos gatos se llevan a donde está la locomotora que está subida en las vías, se ponen 2 de cada lado, y en la parte cilíndrica de la máquina, eso se desguaza con ayuda de 4 personas de cada lado, y se utiliza para hacer toda la reparación en la zona céntrica, digamos, de la caldera. Vamos a ir ahora para donde está la... En el año 1922, cuando
se compran las locomotoras, se compran de dos firmas, de la firma norteamericana Baldwin y de la firma alemana Henschel. Esta locomotora que tenemos acá, la locomotora que está afuera y la máquina que salió en conjunto con la formación hoy, son locomotoras norteamericanas, son Baldwin. Henschel, tenemos dos en funcionamiento y se encuentran en este momento en la localidad de Esquel. Entre Henschel y Baldwin hay tres características estéticas que las diferencian. La primera va en el sector de las ventanillas. Las Baldwin tienen las ventanillas mucho más amplias que las Henschel. La segunda diferencia va en la parte de la numeración. Baldwin se numera del 1 al 25 y Henschel del 100 al 150. Y se debe a la cantidad de máquinas que se compraron en el 22. 50 locomotoras Henschel, 25 locomotoras Baldwin. Y la tercera característica va en la parte de las ruedas, específicamente en la parte del contrapeso, que es lo que le da el envión. Estas Baldwin tienen esta campana del lado externo en cada rueda motriz que tiene la máquina. La Henschel no lo tiene, sino que el contrapeso va inserto en la rueda como un relleno. Ahora cuando salgamos vamos a ver una máquina alemana y van a poder ver bien las diferencias. Luego, el funcionamiento de las máquinas en ambas es igual. La parte donde va el maquinista y el foguista se denomina caja de fuego y es donde se produce la combustión del combustible. Van a ver que está la boca de la caldera de la máquina. Todo esto que tenemos acá arriba es el cuerpo cilíndrico de la máquina y lo que está adelante, dividido con remaches, es la caja de humo donde se genera el vapor. Dentro de ese gran cuerpo cilíndrico hay un montón de tubos pequeños que se llaman tubos de calefacción por los que va circulando el combustible con el fuego. Alrededor de esos tubos circula el agua. Entonces, en el cuerpo cilíndrico están esos tubos de calefacción por los que circula el combustible con el fuego y alrededor va circulando el agua. El calor genera el vapor que se genera en la caja de humo. La caja de humo larga el vapor a la parte del pistón. El pistón le da el impulso a la biela motriz y la biela motriz a las demás bielas para que pueda funcionar. Eso muy a grandes rasgos cómo funciona esta locomotora. Arriba del cuerpo cilíndrico van a ver que hay dos domos y está la chimenea. El primer domo que ven arriba es la válvula reguladora del vapor. Sirve para descomprimir toda la zona de la caldera de la máquina. El segundo domo es el arenero. Tiene una función muy importante más que nada en invierno cuando las vías suelen estar con un poco de hielo o nieve y las ruedas constantemente patinan. Cuando eso sucede, se activa desde la cabina una palanca que hace que la arena depositada en el domo arenero caiga directamente sobre el sector de las vías a través de unos tubos, tiene uno de cada lado. En este sector de acá pueden ver la parte de abajo del tubo. Y eso le da la adherencia a la máquina que necesita para poder circular. También se utiliza en caso de que haya pastos muy altos crecidos sobre las vías y la máquina patine. Antiguamente en este sector nevaba mucho, nevaba medio metro, nevaba un metro, así que el domo arenero no era suficiente. Maquinista, foguista, guarda y la gente que viajaba tenía que bajarse a paliar la nieve que se acumulaba en las vías para poder hacer el recorrido. Por lo general el viaje se hacía en 14 o 16 horas, siempre y cuando sea en verano. En invierno, por las condiciones climáticas, salían y nunca sabían a qué hora llegaban. Pero imagínense que en el año 45 el trencito era el único medio de transporte que había en la zona. Así que era salir en la trochita, paliar la nieve o quedarse en la casa encerrados, esperando que pasara el temporal. Y lo último que se ve arriba es la chimenea. Ahí van a ver, por ahí en las películas se sabe ver, el humo negro característico de las locomotoras a vapor. Ahora, en esta máquina que estamos utilizando nosotros, no está saliendo el humo negro porque cambiamos el combustible. Antiguamente, cuando se compran en el 22, las máquinas ya venían adaptadas para que funcionen con un combustible. Lo que se utilizaba era petróleo puro. Después, con el tiempo, se utilizó fuelol, que lo utilizamos hasta el año pasado, y después se adaptó para que se utilicen gasoil. El gasoil es un poco más limpio para trabajarlo, por eso no se ve el humo negro por la chimenea. ¿El humo negro del petróleo? Sí, del fueloil también, que es una mezcla de petróleo con gasoil también. Así que ahora se ve más blanco el humo, un poquito más limpio para trabajar. El tanque de agua y de combustible van detrás de la cabina del maquinista y del foguista, esta máquina no lo tiene, en un anexo que se llama tender, lo van a ver en la formación que salió recién. El tender tiene adentro dos tanques pequeños, que son los que llevan el combustible, tienen una capacidad de 6.500 litros aproximadamente, y alrededor de esos tanques se carga el agua, aproximadamente 9.000 litros.
La máquina consume 100 litros de agua por kilómetro recorrido. En el tramo original, cada 35 kilómetros había un hidrante para poder abastecer la máquina y hacer y continuar con el viaje. O bien se llevaban vagones cilíndricos, que me parece que había uno afuera antes de entrar, con agua de reserva. Y de combustible utiliza 16 o 17 litros por kilómetro recorrido. Si se utiliza gasoil. Si se utiliza fuel oil, utiliza un poco menos, entre 10 y 12 litros, porque tiene un poquito más de calorías. ¿El anexo tomaba el carbón? No, las máquinas acá nunca funcionaron ni a carbón ni a leña. Ya vinieron adaptadas en el 22 para que funcione con un combustible. Pero si uno saca el tanque de agua y de combustible de adentro del tender, que eso se hace por lo general para limpiarlo y demás, tiene la forma de C, que era antiguamente, en su momento, que se fabricaron para carbón. Exactamente, pero en realidad en su momento sí era para carbón o leña. O sea que externamente es igual. Exactamente. Después, como en el sur la leña no tiene calorías, se decidió que ya vinieran adaptadas para el combustible. Algunas de estas trochas angostas se fueron al norte, que ahí sí la leña se podía conseguir que tenía calorías en esa cantidad. Pero desconozco qué pasó con el resto de las locomotoras, si se perdieron el pasto. En el año 1922. Después, las locomotoras, tanto Henschel como Galway, tienen un rodado unicado que se denomina 282. Tiene dos ruedas guías, que son las chiquitas que ven adelante, cuatro ruedas motrices de cada lado, que son donde están las campanas, esas son las de tracción, y dos ruedas guías al final. Las locomotoras más grandes, por lo general, tienen mayor cantidad de ruedas, o como es el caso de este bastidor que tenemos acá, que tiene menor cantidad de ruedas. Esta locomotora que tenemos acá, la parte de la locomotora que tenemos acá, es una locomotora de maniobras, o pilota se le llama también. Es así chiquita, porque la función que cumplía antiguamente era la de mover los vagones de línea mía dentro de lo que era el predio ferroviario. Al ser mucho más compacta, era más práctica para maniobrarla. No tiene ruedas guías, el rodado es 060, tiene tres ruedas motrices de cada lado. Es una Henschel, vieron que el contrapeso viene inserto en la rueda, lo tiene la campana. Y a diferencia de las máquinas grandes, el tanque de agua y de combustible no van detrás, sino que van incluidos uno de cada lado. ¿Sí? Esta máquina está desarmada así porque la vida útil de una locomotora es de 8 años. Cada 8 años tiene que venir a estos talleres, ser desarmada y reparada por completo. Las diferentes partes de la máquina van pasando por las áreas del taller. El primero en ver las piezas de la máquina, es el ajustador. El ajustador se encarga de revisarla. Si la pieza se puede volver a reutilizar, se utiliza. Si no, le avisa la parte de robinetería, donde está, hay una gran mesa de trazado, donde se pone el plano, la materia prima en bruto, se traza la pieza sobre la materia prima y lo mandan a la parte de la torre guía, que es donde levanta, se vuelve a armar la máquina y se le realiza una prueba hidráulica a la caldera. Si pasa la prueba, se le da lo que se llama certificación de caldera, que es lo que lo habilita a circular por las vías. Esa certificación vale solamente por 5 años. A los 5 años vuelve al taller, se le hace un chequeo, otra prueba hidráulica y se le da una extensión por 3 años más. A los 8 años sí o sí tiene que venir a estar desarmada y reparada por completo. Antiguamente, cuando pertenecíamos a Ferrocarriles Argentinos de la línea Roca, la certificación de caldera se hacía por la cantidad de kilometraje que tenía la máquina. En ese momento circulaban muchísimo más que ahora. En este momento, como son solamente recorridos turísticos, se realizan cada 8 años. Es una agujereadora radial húngara del año 1961. Se utiliza para perforar cualquier tipo de material, acero, bronce, fundición, lo que se necesite. Ahí arriba de la mesa pueden ver una de las mechas más grandes con las que trabajan. Esta máquina tiene la particularidad de que cuando la pieza es muy grande y no entra sobre la mesa de trabajo, esto se puede correr, se abre la fosa y se trabaja dentro de la fosa de manera mucho más práctica. Como pudieron observar, en estos talleres no están esas máquinas modernas que no las programa y trabajan solas. Acá se trabaja de la misma manera que se trabajaba en la década de 40, de 50 y en adelante. Por eso nuestro personal se los llama artesanos del tren. Ellos son los únicos que pueden conservar las locomotoras y los vagones funcionando en estado original desde el año 1922. Venimos por acá, vamos a ver la parte de la tornería. Importante del taller.
El 85% de las piezas que utiliza por la locomotora se realizan en la parte de la tornería. Las diferentes máquinas van dependiendo del tamaño y del tipo de la pieza que se quiera realizar. En este momento el personal está trabajando en la parte de los bujes y cocinetas, que son lo que tienen atrás, de la locomotora 16, de la parte de las bielas, ¿sí? De la parte de las ruedas, que están trabajando, están fabricando nuevo para una reparación intermedia. Cuando pertenecíamos a Ferrocarriles Argentinos de la línea Roca, en estos talleres llegaron a trabajar más de 150 personas. Hoy en día pertenecemos al gobierno de la provincia de Chubut y tenemos un personal de entre 26 y 30 personas entre lo que es el taller, la cuadrilla de vías y la parte administrativa. Esquel también tiene taller de mantenimiento, así que tiene un personal aparte con la administración general que se encuentra en ese momento. Y hace poco tiempo la provincia de Río Negro volvió a inaugurar un recorrido turístico en noviembre del año pasado que hace Jacobacci Ojos de Agua, que son 35-40 kilómetros, como viaje turístico. Ellos tienen salidas un poquito más esporádicas por una cuestión de que las máquinas todavía no se adaptan bien, pero por suerte las tres partes del recorrido están funcionando. Nosotros hacemos hoy Maitén, Bruno Tomé, que son 26 kilómetros, y en Esquel se hace Esquel Nahuel Pan, que son 19 kilómetros. Vamos a salir ahora por el otro lado. Lo que tenemos acá es una fresadora universal. Hace diferentes maquinados de piezas. El más importante que tiene es que con esta maquinita que está acá, que se llama cabezal divisorio, se fabrican los engranajes para las máquinas que están dentro del taller. Las máquinas, al ser tan antiguas, los repuestos ya no se consiguen, así que el personal tiene que mantener las máquinas para poder seguir arreglando las locomotoras. Ahora, los galpones de los talleres se mantienen de forma original desde el año 39-40 cuando se asientan. Lo único nuevo que tienen es el techo, por una cuestión del paso del tiempo hubo que cambiarlo, y las divisiones de machimbre en cada sector con su calefactor para que el personal trabaje más cómodo. Antes, todo este galpón se calefaccionaba con esa salamandra que tienen ahí a sus espaldas. Acá, cuando más se trabaja es en invierno, porque baja mucho la demanda y se meten máquinas y vagones a hacer la reparación o mantenimiento. Y por lo general, adentro del taller hace más frío que afuera. Esto que tenemos acá es un vagón de pasajeros que está en funcionamiento, hoy no lo llevamos, pero somos muchos. Los vagones de pasajeros son de origen belga del año 1922. De primera y segunda clase con los asientos de madera, primera clase con los asientos tapizados. Actualmente no hay diferencia en el pasaje, sino que se llevan los diferentes vagones para que se vea cómo se viajaba en ese momento. Antiguamente, primera clase era más caro, segunda clase más barato. Y había que estar 16 horas en un asiento de madera, cuando vayan pasando lo pueden ir mirando. Cuando se tiene que arreglar un vagón, lo que se trata es de mantenerlo lo más original posible. Se le cambian los laterales, que es lo que más se estropea por el uso, y el piso y el techo se conservan de forma original, siempre y cuando no esté roto y haya que reparar. Arriba de los bogies va sentada la estructura del vagón de pasajeros. Cuando empecemos a andar van a notar que el tren tiene como un característico vaivén. Es porque la estructura del vagón únicamente se sienta sobre esta parte del bogie. Por ahí en medio pues un perno, por debajo una chaveta que ajusta la formación y después con las cadenas de seguridad. Entonces el trabajo que realiza el bogie es este y por eso es el característico vaivén, sobre esos dos extremos. Los bogies se desarman así, por lo general cada 8 años, también con la certificación de caldera. Las ruedas se sacan, pasa para la parte de la tornería y acá se le revisa todo lo que es la parte de frenos, amortiguación, que son los resortes y los elásticos que tienen adelante, y la lubricación de los ejes, que son las cajitas que tienen ahí adelante en el medio de las ruedas. El eje siempre tiene que estar lubricado, si no se calienta y se corta. Por lo general, la lubricación de los ejes se hace con aceite y con estopa. Se realiza antes de salir y con eso vamos y volvemos bien los 26 kilómetros. En cambio, la máquina cada vez que para tiene que aceitarse y engrasarse para poder revisar. Bueno, y poder ver bien las diferencias. La numeración, la parte de la ventanilla y la parte del contrapeso. También si la miran de adelante es un poquito más ancha, es un poquito más tosca que las válvulas. Bueno, gente, les recomiendo que pasen al sanitario. Thank you.
El Maitén es un pequeño pueblo de 4.000 habitantes, ubicado en el noroeste del Chubut, donde las montañas empiezan a dejarle paso a la estepa. El pueblo, nacido como un enclave agropecuario de pioneros y obreros contratados por la Compañía de Tierra del Sur. El pueblo se transformó con la llegada del tren y se convirtió durante muchos años en una auténtica comunidad de ferroviarios. Es que allí, a 160 kilómetros de Esquel y 240 de Ingeniero Jacobacci, se instalaron los talleres principales de La Trochita. También había y hay talleres ferroviarios en Esquel, pero en las épocas de apogeo del tren llegaron a trabajar en el Maitén más de 100 operarios, muchos de los cuales ingresaban como aprendices y cumplían su capacitación con los estándares de la mítica Ferrocarriles Argentinos. Eran los tiempos en los que el reglamento técnico era una Biblia que regía la vida y el trabajo de miles de técnicos del ferrocarril en todo el país. El taller del Maitén fue y sigue siendo especial porque las locomotoras que se atienden son verdaderas reliquias, lo que hace necesario que las reparaciones se hagan de manera artesanal. Los visitantes pueden recorrerlos una hora antes de la salida del tren o cuando no hay servicio por la mañana. Y se van a encontrar con torneros, soldadores, ebanistas con décadas de experiencia. Visitar estos talleres es aventurarse por historias de un pasado brillante. Cada pieza de la maquinaria, la más vieja de ella de 1890, es al mismo tiempo herramienta de trabajo y pieza de museo. También en la estación de Esquel se ha hecho y se continúan realizando trabajos que sorprenden a los especialistas y a los recién llegados. Esa tarea, como la de los maquinistas y otros ferroviarios, es lo que mantiene viva La Trochita después de muchísimos años, desde su viaje inaugural hasta Esquel. La Trochita creció en una época en que la tecnología no tenía en cuenta el medio ambiente. Hoy la estamos llevando hacia un futuro más sustentable. Se eliminan derrames, tratamos efluentes, creamos biopilas, cuidamos tu naturaleza. La Trochita, oficialmente denominada Viejo Expreso Patagónico, es la denominación popular de la línea ferroviaria de 402 kilómetros de longitud que une las localidades de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro, con Esquel, provincia del Chubut. El pintoresco trencito a vapor, monumento histórico nacional de uso casi exclusivamente turístico, tiene una trocha de 750 milímetros. En 1908, por iniciativa del entonces ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mexía, se aprobó la Ley Nacional número 5.558 de Fomento de los Territorios Nacionales. La ley contemplaba el diseño y construcción de una red de ferrocarriles patagónicos cuyas dos líneas principales unirían Buenos Aires con San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, en la cordillera de los Andes y Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en el sur de la costa atlántica. El único tramo que llegó a completarse fue el primero, que llegó a Ingeniero Jacobacci en 1916 y a Bariloche en 1934. En 1921
se aprobó el trazado del tramo Cacuachi-Esquel y su conexión al ferrocarril privado de Dolabón a Puerto Madryn, trazado que aparentemente solo satisfacía intereses de la compañía Argentine Southern. En 1941, la línea llegó a El Maitén, donde se construyeron talleres de mantenimiento y el primer tren entró en Esquel el 25 de mayo de 1941. La línea Cacoachi-Esquel funcionó inicialmente solo para transporte de carga. En 1950, el primer servicio de pasajeros conectó Esquel con Buenos Aires, haciendo transbordo en Cacoachi. Los pasajeros viajaban sentados durante 14 horas en duros bancos de madera junto a una estufa que calentaba el ambiente y les permitía preparar mate. El servicio fue muy usado para cargas en la década de 1960 y 1970, facilitando la construcción de la represa sobre el río Futaleufú y promoviendo el crecimiento del Maitén, gracias a los trabajos de mantenimiento de las locomotoras. A partir de 1961, la trochita comenzó a decaer debido a las mejoras en las carreteras y el transporte automotor. Aunque el libro de Terouste, All Patagon Express, le dio notoriedad internacional y condujo a que fuera rebautizada como el viejo expreso Patagón, la línea no era rentable. Debido a la escasa importancia económica de las comunidades a las cuales prestaba servicio, los inversores privados no estaban interesados en hacer la inversión necesaria para mantenerla. En 1992, durante el proceso de cierre de ramales previo a las privatizaciones ferroviarias hechas por el presidente Menem, se decidió cerrar. Debido a las protestas locales, los gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro tomaron a su cargo de modo no coordinado los tramos dentro de sus territorios. En 1998, la trochita fue declarada Monumento Histórico Nacional por decreto PEN número 349/99. La señal sonora de la locomotora es el inicio de un viaje al pasado de Esquel. Rieles, vagones y una nube de vapor que evocan esos viejos sueños guardados en la memoria que se repiten con experiencias memorables. La trochita es de los trenes turísticos que no requieren presentación alguna. Es conocido mundialmente por las características respecto a su ancho de trocha y por la particular conservación. Lo original de su formación, su nacimiento se remonta hacia mediados del siglo pasado durante el apogeo del desarrollo ferroviario de la Argentina. La trochita es sin duda un ferroviario de la Argentina. La trochita es sin duda una de las postales que sobresalen en la Patagonia. Viajar en él es formar parte de un ícono cultural sobre rieles único en el mundo. Fue en el año 1922 que se comenzó con el diseño de un ramal de 75 centímetros de trocha, debido al bajo costo del material a emplear, ya que era un rezago que se vendía al finalizar la Primera Guerra Mundial en Europa. En 1935 se comenzaron los trabajos de los primeros tramos de la línea. En 1941 la trochita llegó a El Maitén, sede de los talleres del ferrocarril que actualmente están en funcionamiento. Y finalmente, el 25 de mayo de 1945, llegó a la ciudad de Esquel. Fue en ese año cuando la primera locomotora y sus vagones tomaron vida para rodar y rodar. Para transportar los miles de sueños
de esperanza y compartir historias al lado de la cálida salamandra que aún hoy se conservan y funcionan en sus vagones, o simplemente apreciar la belleza del paisaje de la extensa estepa patagónica. Primeramente, el ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de cargas hacia y desde Esquel hasta 1950, año en el que se inauguró el servicio de pasajeros que funciona en combinación con el ramal de Trocha Ancha desde Ingeniero Jacobal, pasando por San Antonio Oeste, Viedma, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, hasta llegar finalmente a Buenos Aires.